21 horas con 42 minutos y yo quiero agradecer la visita del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acá en los estudios. Ministro, buenas noches, es un gusto. Gracias por estos minutos. Muchas gracias, Gabriela. Un placer nuevamente volver a compartir la pantalla con usted. Y bueno, voy a aprovechar y quiero de verdad comenzar, ministro, esta entrevista, tomando de referencia estos 194 años que estábamos escuchando el mensaje del presidente. Y la consulta va en este sentido, ¿no? ¿Cómo se construye este nuestro Estado? ¿Cómo se construye este modelo boliviano tomando en cuenta estos indicadores que nos ha mencionado la primera autoridad del país, que tiene que ver con estabilidad económica, con estabilidad social, con el crecimiento de las clases medias, la reducción de la pobreza? ¿Cómo construye Bolivia estos últimos años este modelo boliviano, valga la redundancia? Sí. Bueno, como ha dicho el presidente Evo, este es un patrimonio colectivo. Es el resultado de una voluntad de fuerzas sociales, de instituciones, de sectores sociales. Consecuentemente, este es un gran proyecto de construcción del Estado plurinacional que emerge de esta voluntad, que tiene que ver fundamentalmente con también las memorias de los movimientos, ¿no? Es una sinergia. Es una sinergia vinculada a la manera como vivíamos los bolivianos en el pasado inmediato, pero también es una sinergia que proyecta el deseo de vivir el futuro en una sociedad de iguales, en una sociedad en la que tengamos todos oportunidades, en la que la gente se realice, la gente pueda, las personas, la sociedad, el pueblo boliviano pueda experimentar dosis razonables de felicidad. Por un lado, pero por otro lado también hemos logrado estos indicadores sociales, económicos, culturales, sociales, también por el trabajo incansable, incesante, por un trabajo, yo diría, estoico. Del presidente Evo, ¿no? Usted tiene, por un lado, tiene un gran programa de gobierno que empezamos a ejecutarlo en el 2006. Tiene un programa que tiene una matriz fundamental, que es la nacionalización, que tiene en lo político institucional el soporte de la Asamblea Constituyente, que da luz la nueva Constitución Política del Estado, que tiene además la agregación de un gran proyecto que estamos logrando ahora desarrollar, que es la industrialización de los recursos naturales. Tiene, además de eso, tiene la posibilidad de que es un proyecto que incluye, en el que la gente participa. Y se participa no solamente electoralmente, políticamente, sino se participa en el diseño del futuro. Este es un proyecto que no solamente incluye, sino que promueve la construcción del futuro. Esta es la primera generación que tiene a su cargo el diseño soberano de su futuro, a diferencia de otros proyectos a quienes se les diseñaba, ni siquiera el futuro, se les diseñaba el presente, con muchísimas carencias además, ¿no? Entonces, por un lado, tiene esta fortaleza de las organizaciones sociales, de los movimientos, incluso de las clases medias, del empresariado, de las universidades, comités cívicos. Tiene ahí esta gran potencia social que se ha planteado vivir en otro tipo de sociedad. Tiene un gran programa de transformación estructural del Estado, tiene un liderazgo extraordinario del presidente Evo, del vicepresidente, esta conjunción, diríamos, entre el trabajo, la inteligencia, la agudeza intelectual del presidente Evo con el vicepresidente, que es también algo inédito
en la historia del país. Si uno lee la historia de la relación entre presidentes y vicepresidentes, casi es como la historia conspirativa del vicepresidente para tratar de tumbar al presidente. Aquí hay una fidelidad ejemplar del vicepresidente respecto al presidente, ¿no? Aquí no hay asomo de dudas respecto a este ensamblaje moral, mental, intelectual entre nuestros grandes estadistas. Y por otra parte, tiene la, lo que podríamos decir, la demostración de que es posible transformar, ¿no?, lo que para otros era inviable. Entonces, el hecho de construir una nueva economía, el hecho de desarrollar políticas sociales, el hecho de proteger a la sociedad, niños, mujeres, personas de la tercera edad, discapacitados, jóvenes. Es una conjunción, yo diría es casi como un alineamiento de los astros en este principios del siglo XXI que los bolivianos nos merecíamos. Yo creo que casi 180 años hemos vivido de espaldas a nuestros sueños, hemos vivido más alimentados por pesadillas cotidianas, por este vacío de no ser, ¿no?, de vivir en la frustración, de vivir en el fracaso, de autoflagelarnos por la impotencia de no ser una nación, de no ser un Estado, y lo más doloroso, por la humillante condición de ser un país intervenido, de ser un país ocupado, de ser un país que vivía de la caridad internacional. Así ninguna sociedad es sostenible, ningún Estado es sostenible. No hay, es decir, nos acercábamos más a la condición de una colonia, ¿no?, norteamericana, o nos acercábamos más a una especie de protectorado de una potencia extranjera. Pero no éramos ni nación, no éramos un Estado, incluso nuestra condición republicana estaba en entredicho. Claro, para unas cosas éramos republicanos, pero para la mayor parte de las cosas éramos colonizados. Nos hacían creer que teníamos que vivir en el marco de la democracia, y por lo tanto teníamos que ir a elegir regularmente, cada 4 o 5 años, para elegir un presidente, pero era parte de la pantomima, era parte del simulacro, y entonces vivíamos con la ilusión de vivir en democracia, cuando en realidad vivíamos sobre nuestros estómagos vacíos, sobre la conflictividad social, enfrentados entre los bolivianos. Entre tanto, nuestra riqueza salía como por un tubo a alimentar el capital financiero internacional. Qué paradoja más grande que uno de los países más pobres de América Latina terminaba abonando la riqueza de los más ricos. Y nosotros terminábamos, ¿no?, pagando el precio de la extrema pobreza, de la desnutrición, de la mortalidad, de la marginalidad como país. Entonces, esta transformación, en tan poco tiempo, con la vitalidad que le ha dotado el presidente, el vicepresidente, el gobierno en general y las organizaciones sociales, es de verdad un fenómeno extraordinario. Si uno revisa sin arrogancia alguna, si uno revisa la historia de América Latina, no vamos a ir a otras regiones, si uno revisa la historia de América Latina, no existe comparativamente un periodo tan corto en el que se hayan realizado tantas transformaciones simultáneamente y exitosamente. No existe. Han tenido que pasar largos periodos de tiempo. En el caso del desarrollo industrial de la Argentina, 50 años. En el caso del desarrollo industrial del Brasil, 50 años. En el caso del desarrollo industrial de Chile, más de 100 años. ¿No? Esta construcción de la estatalidad chilena, brasilera, argentina, ha discurrido sobre largos periodos de tiempo.
nosotros estamos construyendo una nueva estatalidad que en muy poco tiempo, con un liderazgo vigoroso, pero además con unos resultados sorprendentes del cual yo creo que no hay un boliviano que no se sienta orgulloso de lo que estamos logrando. En paz, en democracia y con participación de la gente. ¿Por qué le hacía esa pregunta? ¿Por qué comenzaba? Y solo quiero poner un comentario, ministro, si me permite. Yo le decía, ¿cómo se construye? Porque vemos analistas, quienes comentan, columnistas, y hace días sacaba, por ejemplo, la señora Lupe Cajías, esto que decía, el Estado, los Estados enfrentados. Y usted me habla de inclusión y usted me dice, tenemos organizaciones, jóvenes, empresarios, construyendo. Por eso le hacía esa consulta. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, en toda época han existido, ¿no?, los profetas de sus, yo diría, de sus frustraciones y de sus fracasos, que los externalizan en los otros, ¿no? Por supuesto, Bolivia no ha sido ajena a la existencia de estos profetas de la tragedia, del fracaso, ¿no? Que entre otras cosas han alimentado el déficit del orgullo nacional, han vaciado el orgullo nacional. Es decir, cada época tiene su conjunto de profetas que siempre le echa lodo, ¿no es cierto?, a los grandes proyectos, a las grandes posibilidades. Es simplemente es cuestión de revisar los ciclos históricos para tratar de identificarlos, ¿no? Pero además ha ocurrido en cada periodo de la historia quienes han intentado preservar sus privilegios, sus prerrogativas, ¿no es cierto?, sus cuotas de sangre, sus territorios de casta, ¿no? Y entonces, claro, para alguna gente que ha perdido esos privilegios, que ha estado acostumbrada a vivir negando nuestra diversidad, que ha estado acostumbrada a vivir ninguneando a los otros, que ha estado acostumbrado a mirarse en el espejo de París, de Londres, de Nueva York, ¿no es cierto?, a tratar de acercarse a más a estas culturas occidentales, negando su propia identidad, para esos señores, obviamente, este es un proyecto que contradice sus aspiraciones. Entonces hay pequeñas élites rencorosas, rabiosas, que por supuesto prefieren los viejos modelos de Estado excluyente en el que solamente ellos, ¿no es cierto?, están mandados a gobernar. De hecho, en su chip mental está esta suerte de destino manifiesto para gobernar. Ellos como que nacen, ¿no es cierto?, para gobernar. Hoy día se terminó el mito de los que nacen para gobernar. Hoy día para gobernar se tienen que hacer. Y para gobernar tienen que convencer a la gente. Tienen que ser creíbles. Tienen que tener no solamente la legitimidad política, sino la credibilidad de la sociedad, ¿no? Y claro, son no solamente los profetas del fracaso, sino también son los grandes nostálgicos del pasado. Ellos, como no, quisieran que vuelva nuevamente, ¿no?, el desembarco de la cooperación internacional y que dispongan de los recursos cuantiosos para escribir 3 páginas y recibir a cambio $10,000 para pontificar el modelo neoliberal. ¿Cómo no van a querer vivir, ¿no es cierto?, prácticamente sin trabajar, beneficiados simplemente por el hecho de haber ido a alguna universidad o de haberse educado de manera con privilegios? ¿Cómo no van a detestar hoy día la democratización de la educación? ¿Cómo no van a estar rencorosos de que hoy día tengamos trabajadores que se han convertido en pequeños empresarios que se han convertido en grandes empresarios? Es decir, el problema
tiene que ver también con esta lectura muy mezquina respecto a la construcción de la nación. Si seguimos hablando de lo que se menciona, las preocupaciones que tiene el Estado, fue parte también del mensaje, ministro. Nos preocupa el tema de los feminicidios. En las últimas horas se tienen dos, tres, el presidente, vicepresidente, hablaron de un pacto nacional en este tema. ¿Qué medidas, qué acciones? Estamos viendo marchas, hay sectores que incluso hablan de una emergencia nacional, están solicitando ante estos casos. ¿Qué medidas, qué acciones? ¿Cómo se lleva adelante un pacto nacional, ministro? Bueno, primero que hay que tratar de reconocer de la manera más rigurosa el fenómeno, porque si no identificamos el fenómeno, si no lo descomponemos, si no explicamos el fenómeno, corremos el riesgo de responder tangencialmente, lateralmente, de subestimar el fenómeno al que estamos enfrentando. Hay distintas posiciones respecto al feminicidio. Unos dicen que hoy día hay más posibilidades de denunciar la violencia contra las mujeres. Hay otras posiciones, como la del vicepresidente, por ejemplo, que trata de explicar el feminicidio como un fenómeno de desgarramiento de las sociedades, que hemos, en poco tiempo hemos crecido económicamente, y en ese crecimiento económico, en la democratización de los espacios públicos, la mujer se ha convertido casi de un objeto, ¿no es cierto?, en un sujeto histórico con derechos plenos. Hoy día ve más mujeres gerentes, más mujeres ministras, más mujeres trabajadoras con buen salario. Es decir, hay una especie de reocupación del espacio público, y esto está generando una suerte de tensión, este desgarramiento, digamos, de la lógica del poder del hombre. El hombre cada día se ve inconscientemente despojado de los espacios tradicionales del poder. Y claro, no todos los hombres tienen la posibilidad de pensar que esa ocupación de ese espacio público, de esa función, es un derecho para las mujeres, sino que lo asume como una agresión a su espacio, a su territorio, digamos, ¿no es cierto?, casi patrimonial. Y entonces la mujer ya no se queda solamente en la casa, la mujer sale a la calle, la mujer que tiene ingresos tiene posibilidades de recreación, puede divertirse, ¿no es cierto?, con los mismos derechos que hoy día lo hace un hombre. Entonces, esto genera un trauma. Claro, el tema es que esta transformación de la sociedad ha ocurrido de tal a tal velocidad, que a tal ritmo casi incontrolable, y si a eso se suma un fenómeno de una dinámica migratoria del campo a la ciudad, y por lo tanto una mayor inserción de las mujeres en áreas urbanas, que estaban condenadas también a vivir de una manera subalterna en el campo, pues esto de verdad que genera mucho choque, ¿no? Hoy día ve más mujeres que hombres en las universidades, en los trabajos. Aquí en el canal la gerente es una mujer, es poco menos que impensable. Hace poco hay un equipo de mujeres que soporta la administración de este canal. Es decir, hay esa transformación. Yo diría, desde una perspectiva más positiva, hay una revolución, ¿sí?, cultural, que está cabalgando sobre la mujer, y bienvenido. Y de verdad afortunada nuestra sociedad, que hoy día coloca a la mujer en el lugar que le corresponde, en el momento preciso, con las mismas, con los mismos derechos. Desafortunada, ¿no es cierto?, desafortunado el fenómeno respecto a aquellos que detestan la igualdad, que quieren privarle a las mujeres de su derecho, que reniegan de que las mujeres ocupen esos espacios. Pero yo diría que es parte de esta dinámica de transformación. Ahora, ¿que este fenómeno solamente ocurre en Bolivia? No.
Este es un fenómeno global, ¿sí? Porque hay una revolución del género en el mundo entero. Ahora, claro, la frecuencia del feminicidio, la intensidad del fenómeno del feminicidio, es probable que se registre en Bolivia con indicadores más altos que en otros países. Claro, como que esos son los datos que tenemos, ¿no? Exactamente. Que tenemos más casos de violencia acá en Bolivia. Pero yo insisto, y además también comparto en eso con el vicepresidente, respecto a la velocidad de la transformación, ¿no es cierto?, frente a la resistencia cultural colonial. Hay en los hombres, tenemos los hombres, un pensamiento, diría, muy patriarcal, un pensamiento muy colonial, y por lo tanto nos resulta poco amable que las mujeres te hablen como ellas quieren, te cuestionen, te interpelen, ejerzan sus derechos. No nos habíamos planteado eso hace poco tiempo, ¿sí? Y eso requiere un tiempo mucho más largo. Las transformaciones culturales se demoran mucho más tiempo que las transformaciones económicas, ¿no? Y entonces nuestra tarea es educar. Educar a nuestros hijos, educar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, educarnos recíprocamente, hablar, dialogar, pensar en voz alta. Si usted me dice qué medidas institucionales, yo diría cualquier medida institucional que se tome va a ser inevitablemente insuficiente. Esto requiere mucha creatividad, mucha imaginación para tratar de ponerle límite a este fenómeno tan doloroso, tan cruel como es el de matar a una mujer. Esto es realmente dolorosísimo, ¿no? Entonces, van a ser necesarias, sí, las medidas institucionales. ¿Vamos a modificar la currícula en las escuelas, en los colegios, en los institutos? Sí. ¿Vamos a hacer jornadas de reflexión, talleres, seminarios? ¿Vamos a incorporar programas educativos en la policía, en las Fuerzas Armadas? Hay que trabajar en los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen una corresponsabilidad en esto, ¿no es cierto? Y entonces es un complejo de tareas que tienen que tener la posibilidad de que sean convergentes, de que sean amigables y que impulsen prácticamente un caudal de energías para tratar de desmontar esta cultura de la violencia en la sociedad boliviana. Hablamos de un pacto nacional, hablamos de todos los sectores, ¿no? Sí, sí. No, esto es, yo diría que esto es generalizado. Es decir, existe tanta violencia en las élites económicas como existe violencia en los sectores populares más pobres, ¿no? Aquí nadie se salva de esto. Por lo tanto, es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad de la sociedad. No solamente es un problema del gobierno, es decir, en el gobierno están ocurriendo feminicidios, sí, pero el gobierno tiene una cuota de responsabilidad en esto, por supuesto, la asumimos, por eso estamos implementando medidas. Pero esta es una responsabilidad más colectiva, más cultural. Esta es una responsabilidad de los artistas, de los intelectuales. Es una responsabilidad de los jóvenes. Tenemos una nueva generación que tiene que meterse en la cabeza la posibilidad de convivir, de coexistir en una sociedad de iguales. La justicia, pero, es otro aspecto. Exactamente. La justicia todavía en Bolivia requiere, ¿no es cierto?, transformaciones más profundas. Pero bueno, insisto en esta responsabilidad colectiva. Ojalá, estoy pensando en voz alta, ojalá la vanguardia de todas las iniciativas que se puedan desarrollar en procura de disminuir la violencia venga por el lado de la cultura. Es decir, si la cultura se convierte en la vanguardia de este cambio
de comportamiento, de ideas, de actitudes de la sociedad, nos va a ir mejor. Porque si dejamos que sean las instituciones las que quieran transformar la sociedad, no nos va a ir peor, pero vamos a tener más dificultades. En cambio, yo creo que aquí sí se necesita una gran movida cultural. Necesitamos que el cine, ¿no es cierto?, esté impregnado de un contenido anti-violencia. Necesitamos que la pintura, la literatura, la poesía, necesitamos que los artistas, que los que canten, le canten al amor, le canten a la vida, le canten a la paz, le canten a la convivencia. Entonces necesitamos que construir una gran convergencia cultural, porque desde la cultura es mucho más amable producir estas modificaciones y estos cambios. Y lo estamos haciendo. Tenemos un gran proyecto con intervenciones urbanas, por ejemplo. Y entonces, si los artistas, los intelectuales, los poetas, los cantantes, nos ponemos de verdad a trabajar sin medida ni clemencia y nos proponemos dar un gran impulso a la lucha contra todas las formas de violencia contra niños, niñas, adolescentes, mujeres, en general contra la violencia, yo creo que podríamos, yo diría, sentirnos mucho más orgullosos de lo que nos sentimos hoy día con los cambios que están pasando. Nos involucra, y tiene mucha razón, ministro, a todos, de verdad, porque desde el lugar, desde el espacio que nos toca en la sociedad, nosotros como medios de comunicación, y lo hemos dicho muchas veces, tenemos un rol, las redes, la familia, el hogar, la educación, en fin, pero era importante conocer su lectura sobre este tema y cómo tenemos que trabajar en este sentido. Y me quiero referir, ministro, si me permite, le había hecho un adelanto nada más, a la situación de Bolivia en el contexto. Estoy hablando de la geopolítica en la región. Se presentaba este libro, América Latina, en el proyecto de dominación de Estados Unidos y toda la arremetida que se viene en la región. ¿Cómo está Bolivia en este sentido? Sí, Bolivia hoy se ha convertido en una gran trinchera de resistencia, pero también se ha convertido en un ejemplo en América Latina y en el mundo. Nunca antes se había pensado a Bolivia a escala global, a escala universal. El presidente Evo ha hecho posible que Bolivia sea conocida, ¿no?, desde Sudáfrica, pasando por el Asia, pasando por el Medio Oriente o por Europa o Norteamérica. Si hay algo que también ha cambiado, no solamente es el conocimiento de Bolivia en el mundo, sino el lugar que ocupa Bolivia en el mundo. Nosotros estamos impulsando un proyecto que en realidad es un proyecto alternativo. Un proyecto alternativo que está siendo observado, está siendo estudiado por universidades en distintos lugares del mundo. Y cuando un país se convierte en un objeto de investigación que destaca, llama la atención, desde una perspectiva, diríamos, positiva, esto realmente es algo que nos debe hacer sentirnos orgullosos. Antes Bolivia era un país conocido por su inestabilidad crónica. Golpes de Estado, cambios de gobierno, masacres, etcétera, etcétera. Bolivia era un país conocido por su marginalidad internacional, ¿no? Bolivia era conocido como un país extremadamente pobre. En América Latina compartíamos los últimos escalones de pobreza con El Salvador, con Haití. Bolivia era conocido como un país vinculado a los flujos del delito transnacional. Entonces, estas imágenes de la Bolivia con estos perfiles negativos ha cambiado de una manera sustantiva. Hoy día Bolivia es un país al que se lo mira con respeto, es un país al que se lo admira por las transformaciones económicas, sociales, en democracia,
pero es un país por los logros también. Uh-huh. El hecho de reducir la extrema pobreza, las políticas de inclusión, de igualdad social, por el liderazgo del presidente Evo. Es decir, hoy día el presidente Evo ocupa, uh-huh, está entre los 10 líderes más importantes del mundo. ¿Mm? ¿En qué momento de la historia un líder, un estadista boliviano, ocupaba, ¿no es cierto?, un lugar en la escala de liderazgo global? Hoy día sí lo hacemos, ¿no? Entonces, sí, Bolivia es una trinchera de resistencia, es un ejemplo. Como trinchera de resistencia, Bolivia está siendo asediado. Desde el primer momento en que Evo Morales se convierte en el primer presidente indígena, desde ese momento Bolivia sufre el asedio, el acoso, el ataque alevoso, ¿no es cierto?, de los enemigos históricos del país. Y no es una, este no es un invento, solamente hay que leer los cables del Departamento de Estado elaborados por los embajadores de Estados Unidos en Bolivia, ¿no es cierto?, explicando el camino de la desestabilización. Entonces hemos sido víctimas y seguimos siendo víctimas. Eso no ha acabado. La historia del asedio contra Bolivia no ha terminado. Todo lo contrario. Yo creo que se incrementa este asedio, estas operaciones de desestabilización, cada vez que Bolivia más bien es más fuerte, su proyecto es más sostenido. Por lo tanto, a Bolivia se lo está tratando como una amenaza. ¿Mm? Y esto no tiene que extrañarnos. No tiene que extrañarnos, pero lo cual no quiere decir que no tengamos conciencia sobre eso. No tiene que extrañarnos porque antes no le hacíamos sombra a nadie. Éramos la sombra del hueso, ¿no? Hoy día nosotros proyectamos. El hecho de proyectar un modelo alternativo de sociedad, el hecho de ser dueños de nuestros recursos naturales, el hecho de impulsar un gran proyecto de industrialización, el de crecer, el de distribuir la riqueza, el de vivir en paz, hoy día eso le resulta incómodo a los dueños, a los señores del poder que se acostumbraron a vernos divididos, fragmentados, ocupados, ¿no es cierto?, intervenidos. Entonces, no es nada cómodo para los señores del poder hegemónico del norte que este paisito, entre comillas, que era objeto de la caridad internacional, ¿no es cierto?, se haya independizado económicamente. Esto sí es pesado, ¿no? Que un país en tan poco tiempo se haya independizado económicamente, no sea un país tutelado por nadie, que tenga su voz propia, que tenga la posibilidad de estar en los foros internacionales, un país con un presidente Evo que pueda hablar de tú a tú con el mismo respeto con el presidente de Haití o con el presidente de Rusia, o que un presidente como el nuestro hable con los dirigentes de las mayores potencias del mundo hoy día, esto ha modificado radicalmente la situación del país. Precisamente por eso, porque no somos un país que se alinee, no somos un país que se someta, no somos un país que está teniendo resfrío porque el otro, o neumonía porque el otro está tosiendo. Sí, esta condición de país, de ejercer su estatura económica en la política internacional, de verdad genera problemas entre los viejos dueños, ¿no es cierto?, uh-huh, que se creían con la libertad de hacer lo que se les antojaba en este país. Desde esa perspectiva, Bolivia obviamente es un país asediado, es un país que está siendo víctima, ¿no?, de un conjunto de operaciones de desestabilización. ¿Ah? Y no va a ser nada extraño, para nada, y me anticipo,
y lo digo con la mayor vehemencia, no va a ser nada extraño que en este periodo electoral seamos víctimas de las acciones más ruines, ¿no es cierto?, de operadores políticos criollos gobernados desde afuera. Ya fuimos víctimas el 2006, el 2008, a través del golpe cívico prefectural. Se pretendió separar el país, una aventura descabellada. Se intentó destruir este proceso de transformaciones, ¿sí? Y ha continuado esa parábola de desestabilización. Cuando uno mira los conflictos más impactantes en la sociedad en los últimos 13 años, es que hay una continuidad ininterrumpida de acciones desestabilizadoras. Lo que pasa es que las hemos ido controlando, las hemos ido gestionando con mucha inteligencia, con mucha prudencia, con mucha templanza. Ya quisiera otro presidente del pasado, ¿no es cierto?, administrar uno de esos conflictos. Estoy absolutamente seguro que al iniciar el conflicto ya estaría prácticamente de salida del gobierno. Pero hemos tenido la fortaleza. ¿Por qué? Porque nuestra relación con la sociedad, nuestro diálogo con la sociedad, este tejido que el presidente Evo ha ido construyendo todos los días, ha permitido contener todas las maniobras perniciosas de desestabilización que se han producido en Bolivia. Entonces, desde esa perspectiva, vamos con toda seguridad, Gabriela, vamos a experimentar una andanada de ataques alevosos, ruines, montados sobre la parafernalia de la mentira, con toda seguridad, ¿no es cierto? Ya hemos sido víctimas de eso, ¿no? Ya se ha construido toda una narrativa contra ministros, contra el presidente, el vicepresidente, contra funcionarios públicos, contra dirigentes de organizaciones sociales. Ha habido un ataque convergente contra este proceso y lo hemos resistido. Hemos tenido la capacidad de soportar. Nos calumnian todos los días, nos difaman todos los días y para nosotros eso es parte del deporte nacional de la oposición. ¿Sí? Si uno se detiene a explicar, a frenar la difamación, la calumnia, la canallada, uno pierde tiempo. Nosotros necesitamos tiempo para trabajar, para pensar, para tener nuevas ideas, para impulsar los proyectos. No podemos agotarnos en responder la infamia, la difamación, que es lo que quisieran que hagamos. No nos vamos a detener en eso. No, ya estamos curtidos en eso. Como diría un buen camba, tenemos cuero de anta, ¿no es cierto? Les hemos demostrado hasta la saciedad que no somos como ellos. Nosotros hemos tenido la posibilidad, hemos tenido la hidalguía, la honestidad de decir, aquí están mis cuentas bancarias, aquí están, les doy toda la libertad, ¿no es cierto?, para que puedan explorar mis cuentas bancarias, para que puedan investigar hasta mi tercera generación, cuarta generación, qué cosas irregulares hemos hecho, ¿no? Ninguno se atreve a ir al banco y decir, a ver, de dónde tiene plata. Ahí nuestras cuentas bancarias están liberadas al escrutinio público. No tenemos nada que esconder. Entonces, claro, es más fácil, ¿no?, echar lodo sobre un ministro, sobre un presidente, sobre un vicepresidente, que tomarse el trabajo de demostrar, ¿no?, la infamia o la calumnia. Entonces, pero ya estamos acostumbrados a eso. A propósito de lo que me iba mencionando, ministro, estamos pues en un escenario ya electoral, ¿no?, de cara al 20 de octubre, y ya me iba señalando algunos aspectos que se pueda venir en este proceso. ¿Cómo ve este escenario? Menos de 90 días, tenemos una oposición dividida,
hay unas denuncias de una guerra sucia, un proceso que se inicia ante un periodista por la publicación del tema de los recursos que recibió uno de los candidatos, el señor Mesa en este caso, fake news en medio, encuestas también, que dan ciertos lugares también a las tres primeras organizaciones políticas. ¿Cómo ve todo este escenario, ministro? Yo creo que hay que ver este escenario en el marco de un escenario regional complejo. Uh-huh. ¿Sí? América Latina no está pasando por su mejor momento. Uh-huh. Hoy día hay una agresión imperial, cruel, genocida, criminal, ¿no es cierto?, que está golpeando a uno de nuestros pueblos latinoamericanos, que es Venezuela. Acabo de enterarme que el gobierno de Estados Unidos está embargando un barco de 25.000 toneladas de soya en el canal de Panamá. Esta es una agresión inhumana, además de ser ilegítima, ¿sí? Porque solamente quienes pueden sancionar mediante embargo son las Naciones Unidas, previo debate de liberación en el Consejo de Seguridad, países. ¿No es cierto?, los países. Y hoy día lo hace unilateralmente. América Latina está soportando la guerra, nuevas formas de dominación, de guerra, nuevos instrumentos de agresión contra América Latina. Un poco el libro explica eso. Y hoy día las víctimas preferidas del imperio son Venezuela, Nicaragua, Cuba y, por supuesto, Bolivia. Bolivia está en el tablero de los objetivos uh-huh. estratégicos de los Estados Unidos. Lo que pasa es que hoy día quieren destruir Venezuela para que, por añadidura, ¿no es cierto?, quieren golpear a Cuba y a Nicaragua. Entonces, hay que ver en ese contexto. Uh-huh. Pero además hay que ver en un contexto mucho más complejo en el que se desenvuelven los procesos electorales. No hay ningún proceso electoral en Bolivia en los últimos 50 años en el que no haya intervenido el gobierno norteamericano. No existe. Es decir, todos los datos, toda la información, todos los archivos que tiene la CIA, que tiene la embajada americana, ¿no es cierto?, ratifican la injerencia de los Estados Unidos en todos los procesos electorales en Bolivia. Yo le voy a traer aquí a la mesa tres expresiones de la mayor injerencia norteamericana. La primera, entre 1985 y el año 2005, la embajada americana en realidad ejercía la tarea de disciplinamiento partidario entre las tres fuerzas políticas más importantes, ADN, el MIR y el MNR. Entonces, la embajada se encargaba de domesticar, de disciplinar. Y por eso es que terminaban haciendo sus acuerdos por la gobernabilidad democrática, pactos por la democracia y todo este relato, ¿no es cierto?, de la impostura democrática. Primera. Segunda, recuerde usted que cuando Evo Morales era candidato a la presidencia, se le atravesó el embajador de los Estados Unidos, Manuel Rocha, pidiendo una injerencia grosera, groserísima, interfiriendo la voluntad popular. Es decir, el embajador norteamericano pidiendo a los votantes bolivianos que no voten contra el presidente porque lo consideraba un terrorista o un narcotraficante, ¿no es cierto? Esto es algo que de verdad es intolerable en cualquier sociedad civilizada, pero claro, el embajador norteamericano tenía, ¿no?, esta pretensión de superioridad moral, política sobre el país. Pero también, no solamente eso, fíjese las operaciones políticas de la embajada americana desde el año 2002 en adelante, a través de permanentes intervenciones con proyectos de fortalecimiento democrático, con proyectos de control electoral, etcétera, etcétera, a través de USAID, uh-huh. a través de la NED, a través del IRI. Es decir, esta historia de la injerencia norteamericana en procesos electorales data de los últimos 50 años y hoy más que nunca, ya tenemos registros
de una interferencia, de la injerencia de los Estados Unidos en el proceso electoral boliviano. Mire, el dato es muy claro. La declaración del señor Ayo respecto a esta magia, ¿no es cierto?, de la organización de la kermés para recaudar 10 millones de dólares, que en realidad era el 20% de lo que tenían que recaudar, yo creo que ya es un dato, ¿no es cierto?, bastante elocuente para sospechar de dónde viene el dinero. ¿En qué lugar del mundo se puede financiar una campaña electoral con kermeses? Ni en Timbuktu, ni en Kenia, ni en Saigón, ni en Alemania, por Dios. Es decir, en ningún lugar del mundo la kermés es el soporte financiero de una campaña electoral, pero en Bolivia sí. Además, teniendo al señor Diego Ayo como vocero, pero además, ¿no es cierto?, como un funcionario privilegiado de USAID. Habría que preguntarle a Diego Ayo, ¿de dónde imaginaron estos 50 millones de dólares que deberían recaudar para Comunidad Ciudadana para soportar el proyecto de Carlos Mesa? ¿Sí? Pero el otro dato interesante es que nosotros expulsamos a USAID del año 2013, pero aparecieron invirtiendo dinero el año 2016 para el referéndum de febrero, del 21 de febrero del 2016, con más de 50 millones de dólares, distribuyendo dinero a fundaciones, a ONGs, a movimientos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay una larga historia de injerencia que los bolivianos tenemos que saber valorar. No puede venir el gobierno norteamericano a tratar de secuestrar nuestra voluntad política, a tratar de liquidar nuestra decisión electoral. Ya para, no le voy a contar las maniobras, ¿no es cierto?, políticas que están realizando a través de organizaciones no gubernamentales, de la Iglesia Católica, de fundaciones hoy, ahora. Para este proceso eleccionario, pero ha tenido el CEDLA, ha tenido el tupé de inventarse una categoría sociológica, ¿no es cierto?, de la pobreza multidimensional hoy día. ¿Y por qué no se inventó hace 10 años? ¿Qué pasó? Que al CEDLA se le iluminó, ¿no es cierto?, esta categoría socioeconómica para decir que en Bolivia no habíamos reducido la extrema pobreza. O este ataque alevoso contra la estabilidad económica, contra la fortaleza económica, tratando de instalar una narrativa de que esta es una economía inestable, que es una economía volátil, cuando Bolivia ha crecido, es uno de los primeros países en crecimiento económico en los últimos 7 años, independientemente de la caída abrupta de las materias primas. Es decir, el modelo económico boliviano está resistiendo, ¿no es cierto?, las presiones de la crisis global, la crisis internacional. Hoy día, esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿no es cierto?, estamos resistiendo las tempestades económicas de América Latina. América Latina, Gabriela, va a crecer de milagro 0.5% el año 2019, de milagro. Sus predicciones del Banco Mundial, de la CEPAL, para América Latina, era que creciera América Latina más o menos 1.5%. La última previsión de crecimiento es del 0.5%, y hoy día ya está más abajo, 0.2%. Y Bolivia va a crecer por encima del 4%. Y tú tienes todo un ejército, todo un pelotón de economistas iluminados que dicen que esta es una economía frágil, una economía volátil. Esto no es gratuito, esto no es casual, esta narrativa está financiada para tratar de generar incertidumbre, como si eso no golpearía, ¿no es cierto?, a quienes están invirtiendo hoy día en el país. Entonces, insisto, si hoy día Estados Unidos, a través del embargo, está tratando de matar, de liquidar, de generar un genocidio en Venezuela para tumbar un gobierno progresista, imagínese lo que está haciendo Estados Unidos en Bolivia.
¿Le preocupa al gobierno esto? Pero, ¿al por supuesto, movimiento socialismo? No solamente nos tiene que preocupar a nosotros, tiene que preocupar a América Latina, tiene que preocuparle al mundo, porque estas acciones, esta guerra psicológica, esta guerra política, esta guerra cultural, ¿no es cierto?, que está solapadamente convergiendo sobre nuestro territorio, tiene que ser objeto de cuestionamiento, de interpelación. Hoy día el encargado de negocios, creyéndonos unos más o menos unos tontos, unos ingenuos, nos dice que el proceso político boliviano no va a sufrir ningún tipo de interferencia del gobierno norteamericano. Mire, esta es la manera como nos tratan a los bolivianos. Esta es la manera como su arrogancia, ¿no es cierto?, nos intenta humillar, como si hubiéramos nacido ayer. Ya en 13 años aprendimos a resistir, aprendimos a enfrentar estas aventuras políticas imperiales para garantizar la soberanía nacional, la dignidad nacional, para garantizar que este patrimonio que hemos logrado estos 13 años beneficie a todo el pueblo boliviano. Y entonces, obviamente, nos preocupa. Si esto están haciendo con Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, contra Bolivia, tenemos que estar, por lo tanto, advertidos de lo que va a venir en adelante. Pero además, la historia de la injerencia norteamericana no termina en procesos electorales. Nosotros hemos experimentado el golpe de Estado gestionado, pensado desde la Embajada Americana en el año 2007 con Goldberg. Y por eso el presidente Evo, de una manera tan valiente, lo expulsó al embajador norteamericano. ¿No es cierto? Ya nos había advertido Greenlee de que si no seguíamos las consignas de Washington, nos iba a ir mal. Nos iban a aplicar la política del palo, no de la zanahoria. Y fue así, nos aplicaron la política del palo porque nos portamos mal, nacionalizamos los recursos naturales, desarrollamos un modelo económico propio, distribuimos la riqueza entre los bolivianos, ¿no es cierto? Llevamos proyectos sociales a todo el pueblo boliviano. Claro, nos portamos malísimo y ahí nos dieron con todo, porque somos un mal ejemplo en América Latina y en el mundo, porque hacemos todo lo contrario de lo que estos señores quieren que hagamos, que privaticemos nuestras empresas estratégicas, que les entreguemos nuestros recursos naturales, que se pasen por el forro nuestra soberanía, ¿no es cierto?, celebrando las violaciones de sus derechos humanos en la comunidad internacional. Claro, hoy día somos un pueblo digno, decidimos, los bolivianos deciden el futuro del país, ya no somos el país peón, el país mendigo, el país que vivía arrodillado, pasando el sombrero por la cooperación internacional. Y no lo digo con arrogancia, lo digo con dignidad, porque nos ha costado sangre, nos ha costado luto, nos ha costado dolor, nos ha costado sacrificio llegar a este momento. Esto no ha sido nada fácil. Hemos tenido que escalar las montañas más escarpadas para llegar al lugar donde estamos. Es el sacrificio del pueblo boliviano. Esto no es un sacrificio del ministro de la presidencia, del presidente Evo, del vicepresidente, es del pueblo boliviano. Hemos logrado hacer lo que jamás se había logrado hacer en nuestra historia. Y estos señores, ¿no es cierto?, cabalgando sobre la política criolla, quieren volver a hacer retroceder al país 100 años. Ojalá el pueblo boliviano tenga la suficiente conciencia política, social, cultural, para preservar este gran proyecto de país que estamos construyendo. Ministro, quiero agradecerle por habernos acompañado, varios temas que hemos ido abordando. Agradecer también a las personas que nos han ido escribiendo a través de las redes sociales, nos han seguido, por ejemplo, saludos de Pancho Rivarola, Edwin Caracolis, un saludo desde Camargo, la región de los Sintis.
Grande ministro Quintana, sigue adelante, Enrique Coronado. Y bueno, también nos han ido viendo de Argentina, desde Yacuiba, en fin, agradecer a todas las personas, eso revisaba mientras estábamos en la entrevista, agradecer a las personas que nos siguen también por las redes sociales. Quiero agradecerle, ministro, por habernos acompañado y siempre bienvenido a Villa la Televisión. Abordaremos otros temas. Muchísimas gracias, Gabriela, muy gentil. Nos vamos a una nueva pausa. Quédese con nosotros, ya retornamos.